¿Da? Digamos que soy una de esas cosas. ¿Les soy sincero? ¿Eso lo sabe alguien más? Fin, el señor Tomás Cáceres. De hecho, a mí me trajeron, creo que le enviaron una carta explicándole lo que era. O eso creo. Creo. Da. Esto que le voy a enseñar, no quiero que salga de esta fogata, ¿vale? Sé que va a parecer raro. Aunque bueno. No, no va a haber nada que no haya visto ya. En mi cabeza suena bastante mejor, de hecho. Sí, creo que sí. Por cierto, si recomiendo que lo haga rápido porque Ana creo que iba a venir con Finn, con Oh, Tomás. da, 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 da. Qué alta me siento aquí de repente. Cada uno tenemos nuestros secretos. Au. ¿Da? Pues sí, sí parece que duele, no querrá saber cómo dolió en su momento. Desde bien temprana edad. Imagino que usted no sabrá, Rosa. Comprendo. Especialmente no. Pues, bueno. A ver cómo le explico yo esto. Y bueno, creo que el resto de la historia se cuenta sola. Participé en la Primera Guerra Mundial con 14 años, ni siquiera. Yo ni siquiera me enteré que hubo una guerra mundial. No sé si usted escuchó hablar de, bueno, ya le he dicho, el experimento, un simple mosquete, una cuerda y un cuchillo. Suena. Ah, en portada. Es que... Y bueno, estoy aquí porque me han enviado de misión a básicamente proteger el cuerpo de los sheriff, ¿Da? a todos los habitantes a los que pueda, y en el caso de fallos, pues seré, bueno, Eliminada. ¿Cierto? cambiada, Es una manera más bonita de reemplazada. decirlo. Comprendo. Por eso siempre busco dar lo máximo, aunque a veces básicamente eso conlleve destrozarme más de lo que me llevo destrozando siempre. Y no queda de otra, por eso actúo como actúo, porque tengo que estar enviando casi a diario informes de lo que hago, dejo de hacer y lo que ha ocurrido. Da. Y no puedo mentir porque me da a mí que hay gente, esa gente vigilando que cumpla con los quehaceres que debería hacer.
Al menos en las zonas urbanas. Y créeme, estaban muy satisfechos con que matara a esos mexicanos. No te culpo. Sinceramente. Creo que le vendrá bien sentarse. Señorita. 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 No servirá de mucho, pero dígame que me escuche. Sí, te escucho. Le acompaño. Efectivamente, un cucurucho. ¿Cómo? La forma de la nieve, me falta una bola aquí.
un cucurucho de lado. Ah, yo creo que sí. Es bastante. Perfecto, creo que es el mejor cucurucho de lado que he visto en mi vida. Y en todo caso, el cucurucho haría. Espérese, yo también quiero. La vida. Hay veces que en la vida simplemente hay que dejarse caer. Sí, me dejo caer. Uy. Ay, no. No, no, ahí no se deje Ay, caer. no, ay, no. Ay, no. Me he caído y me he prendido en llamas antes. Menos mal que estamos en nieve. ¿Cómo que se ha prendido en llama? Es que me caí al lado del fuego y se me enganchó un poco la chaqueta. Mira, está quemada abajo, mira. Líate, es cierto. Hay que tener un poco más de cuidado, eh. Señorita. No, 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 señorita. ¿Puede dejar usted de rebotar? Nieto. Es muy divertido tiros a la nieve. A ver. A ver. Vale que tenga puerta y todo lo que tú quieras, pero escúchame una cosa. Un poco más y me manda a volar, ¿eh? Me devuelve a madre patria de un golpe. Nieto, me niego. Venga para acá. Esto es injusto, no sé moverme. Exacto. Eso que se... Deje de generarme necesidades, señorita. Esa duele un poco, creo, De pero... boca. Hay que moverse más rápido, caballero. De verdad. Lo tendré en cuenta. ¿Así de rápido, por ejemplo? ¿En qué momento? Acabo de saltar un palo como si fuese una valla. Espérese. Mierda, hay que hacer un poco de equilibrio. Y no me va a salir ya, ¿verdad? No, ni, no, no, no. No, esa sé que no, venga para acá. No. Ok, quizá vengo yo. Oye, la patata a lo mejor sobraba, ¿no crees? Suba, suba aquí, suba aquí. Uf.
No sé a quién le dolió más, sí. No, de hecho, a mí me dolió. Uy, 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 tormenta de nieve, corra, corra. Y por alguna razón tengo calor. Eso le iba a decir yo, señorita. Pues nada, ¿Cómo tengo se calor. su cómo se supone que? Vale. Qué monos. Me encanta, he salido del juego y se me ha abierto el solitario. Nah, gente, ya no roles. Échate un solitario. ¿Te imaginas? No, hombre, no. Qué monos, tío. Sí. Uy. ¿Qué pasó? Uy, ¿tú sabes lo típico de cuando hay dos personas que de repente se quitan el mismo estado que llevaban puesto? Uy. ¿Dónde está mi Rose? Rose. A ver, ¿tu estado? ¿Qué pasó? ¿Qué Esto pasó? lo han dejado, 100%. Uy, 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 uy. Uy, 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 chisme. Voy a preguntar, chisme. Hola, Rose, ¿qué tal estás? Hola, mi niña, ¿qué tal? Voy a escribirle al otro lado. A ver si me sale chisme aquí. ¿Dónde está este hombre? Y que aquí. Tuki tuti cuti cuti Chisme, chisme. A ver si me responde. cutito. Qué bonito cómo están. Total, tío. Sí. Sí. La puta Rose burlándose de que no sabe el idioma. Escúchame, estaba aguantándome la risa de una manera. No te des una puta idea. Entonces se dice el sheriff. Hermano. Venga, dilo Yo. tuyo. Hermano, yo vine a jugar, no mojarme. Me quedo tranquila si no lo digo, macho. Literal, joder, pues escúchame, tremendo mar, ¿sabes? Porque rolear conmigo tiene que ser una fantasía. Digo, Pero no se dilate así, joder. no, yo disimulo, Disimula. disimulo. Sheriff. Es que me da cosa decirlo con este hombre, porque me estoy viendo que la gente va a llamar a los sheriff cherries. Cherries, los cherries, tío, toma de cherries. Los cherries, tío. Voy a hacerle meme, voy a hacerle meme. Voy a buscar una imagen de unos cherries y a ponerle plaquitas de sheriff. Sí. Según Víctor, estos somos. Los sheriff, Víctor 2024. Los cherry. ¿Por qué me metí en YouTube? Quita. Si no lo sabes tú, mal vamos. Cherries. Y tomate. Boca, yo te amo. Lado de corazón. Hola, son tu No, no lo ve nadie, pero estoy velando. por dos. Deje de parecerse, a mí me da miedo. Boca, yo te amo. Es como bonito y tétrico a partes iguales. Okay. Que seamos tan iguales. Sí. Esto. Por cierto, Dime. escúchame, el Nakota corre una puta barbaridad. La verdad que sí. Tiene muchísima aceleración, pero en velocidad máxima, obviamente, mi caballo de pago. Tipo el tuyo que se pagó me gana muchísimo en Claro. resistencia. Porque de velocidad no lo pillabas, ¿eh? No, de